México solicita diálogo ante amenazas de Donald Trump. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer un arancel del 5% a todas las importaciones de México si no se frenaba el flujo migratorio hacia su país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que le envió una carta en la que le solicitó entablar un diálogo en busca de alternativas para resolver dicho problema con el fin de evitar algún tipo de confrontación. Dentro de la misiva, Obrador mencionó que con la implementación de impuestos y este tipo de medidas no se resuelven los problemas sociales. Asimismo, enfatizó que él no es un presidente cobarde, pero que sí gobierna con principios, al tiempo que puntualizó que la migración de personas centroamericanas hacia el país del norte ha sido producto de la desigualdad económica y la falta de oportunidades en sus países de origen. En tanto, durante su conferencia matutina de este viernes, comunicó que hasta el momento no ha recibido una respuesta directa a su carta por parte del mandatario estadounidense, por lo que una comitiva encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue enviada a Washington para hablar con el gabinete de Trump y buscar soluciones que beneficien a ambas naciones. Por otra parte, a través de su cuenta de Twitter, Trump aseveró que México se ha aprovechado y ha hecho una fortuna a costa de Estados Unidos, al igual que refirió que sus leyes migratorias son malas debido a los demócratas. Además, advirtió que si el gobierno mexicano no mejora el flujo migratorio a beneficio de Estados Unidos, estos impuestos irán en aumento gradual hasta alcanzar el 25%.